Aproximadamente el 98% de la población europea residía en áreas donde la concentración de micropartículas 2,5, que incluyen sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales, superaba los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, según un análisis de datos satelitales realizados por la Red Europea de Periodismo de Datos en colaboración con el Servicio de Vigilancia Atmosférica Copernicus en 2022. La preocupante realidad de la contaminación ambiental en Europa ha llevado a un aumento significativo en la conciencia pública sobre este problema. La OMS recomienda que la concentración media anual de estas partículas finas no exceda los 5 microgramos por metro cúbico de aire, pero en muchas regiones europeas, esta cifra se quintuplicó, llegando a alcanzar niveles de alrededor 25 microgramos por metro cúbico. Esta situación alarmante ha llevado a un crecimiento en la percepción pública de la gravedad de la contaminación atmosférica y sus consecuencias para la salud. Como respuesta a esta problemática, la Unión Europea ha propuesto nuevas normas de calidad del aire que permitirían una concentración media anual de 10 microgramos de partículas finas por metro cúbico de oxígeno. Sin embargo, algunos defensores del medio ambiente sugieren que estas regulaciones aún son insuficientes y abogan por la adopción de las recomendaciones más estrictas de la OMS. La conciencia pública sobre la necesidad de medidas más rigurosas para abordar la contaminación atmosférica está en aumento, y la mayoría de los europeos consideran que las enfermedades respiratorias causadas por la polución son una dificultad grave que requiere atención urgente. La preocupante situación de la contaminación atmosférica en Europa ha llevado un mayor reconocimiento de la importancia de abordar este problema. A medida que la conciencia pública crece, se espera que aumente la presión sobre los gobiernos y las autoridades para tomar medidas más efectivas en la lucha contra la polución del aire y proteger la salud de la población.